Hoy toca una watch party top tier. Hoy no hay invitados, chicos. De momento no. Estoy esperando a ver si me contestan Star o Dani, pero creo que no. Además, los coisitos se han juntado para ver a Koi. Así que toca watch party tryhard solito con vosotros. Vamos. Bueno, de pulpo, aunque imagino ¿Que que me se ha pasa por entrado aquí, algo? pues para tratar de destruir un poquito esas utilidades de Fitiño, que también ¡Qué está jugando. Es buena! de Centinela, pero Zen que Hostia. asoma y Scythe va a acaba hacer mucho daño finalmente en con medio si pulpo. juegan así, ¿eh? Open Si kill para pone. Vitality. La primera baja ya Van servida a y se tener un apretaban problema. a Ahora os digo Naranja cuál y la creo que va a culpa ser se el problema encuentra si el juegan con conjunto esta. de Vitality. Mira. La lectura parece buena a manos de Giantex. Mira el Bueno, voy a posicionamiento de esperar a que acabe Hume. la ronda Ya y os se lo explico desabre, ya se para no huele. Que cortar. precisamente la apertura vendría. Va a ser rotación efectiva para B. Esta jugada la hemos visto desde los inicios de este mapa. Efectuada una y otra vez a manos del conjunto de Fnatic. Cuando los Thunder acaba con Houdini. Van a tener un Tres que problema limpia grave. a Fitiño que llegaba el lurqueo. Ventaja servida en esta ronda de pistolas. Efectivamente, y vemos como Carnalito ya consigue efectuar el plante. 2 para 5 y Ulises. Esto debería ser, pues, imposible, tanto para Cloud Vale, como para. si os parece, cada vez que quiera explicaros algo, lo muteo el stream para que me podáis escuchar mejor, ¿vale? Que creo que es lo mejor. Yo, en mi opinión, decídmelo vosotros, ¿vale? Yo me adapto. Vale. Creo que van a tener un problema los de Giants porque están poniendo, no sé si se ve el cursor, están poniendo la torreta aquí, en esta esquina, y juegan con una persona en B, ¿vale? ¿Sabes lo que pasa? Que si haces presión en A y la persona de B rota, como le ha pasado a Purpo, va a tener un 1 contra 1 contra Scythe todas las rondas, y si no hay nadie en B, están jugando doble controlador. Tú puedes tirar un humo que tape la torreta, o un humo que tape la puerta de la torreta, y Scythe se puede colar en B free todas las rondas. Esta torreta que mira este ángulo así es demasiado poco para cómo está jugando Vitality. Y luego, si dejan que Scythe pille todo el control de B, él solo, siempre que vayan 4 hacia A y hagan presión, tienen dos opciones: entrar en A y forzar la rotación hacia A y volver y entrar hacia B, o entrar en A directamente con Scythe pillando la rotación en B. Yo creo que están jodidos si juegan así. Que Ronen y Kicks a mí me lo tienen que explicar, ¿eh? Pero bueno, vamos a arrancar esta tercera ronda de juego. Se manda hacia adelante el conjunto de Vitality, pero Redgar, que se acaba la primera de las bajas. Pulpo que le Qué acompaña buena, con la Purpo. doble. Y Hostia. cuidado porque llega aquí la triple por parte de Pulpo. Se queda Zen solo contra el Uf. mundo ahora mismo. Le acaba reventando ahora mismo Tío, a la lista del conjunto de Scythe es una Giantex. Es un 1 bestia, el para 2 que cabrón. todavía tratará de sacar Vaya adelante. tela. Es complicado, pero es un 1 para 2 en el que podría tratar de efectuar el plante antes de que se incorpore Giantex. Vemos como tanto Fitiño como Hoodie viajan juntos. Scythe, que es una individualidad absoluta. Sabemos que tiene capacidad para ganar cualquier tipo de ronda. Va a hacer ni siquiera el amago. Revisa para Warfo. Está colándose. No sabe que los tiene tan cerca. Y Hubi le pilló distraído. Buena ronda de Primera ronda Giants, buena para ronda de Purpo. Giantex. Y uno que no puede comprar. Puede ser que tenga Mira, servicio de fijaos otra compra. vez lo Y mismo, no ¿eh? consigues Scythe va a establecer una pillar el control economía de B solo, no continua. hay Que es el nadie. mayor Lo problema que te pilla presento entre estas 3 situaciones. y 3 en C. Ahora, si ganan 2 rondas Ahora, van consecutivas, a es un pillar uno. A, van a Pues hacer presión en efectivamente A y por siempre ellas que podrán vamos hacer split B ahora. tarde. De cara a esta cuarta Muy rondita de difícil juego, jugar así Kix la ya defensa. tiene esa definitiva de Gekko, pero Purpo que también tiene cargada la suya, ¿eh? Así que, bueno, y de hecho le han dejado a uno spameando otra vez. Así que Kix, que ahora mismo está La Viper triunfando puede a ese pillar puntito de todo a vida, sola. lo han pateado. Y mira, hay Lo han cuatro. dejado Hay cojadísimo. cuatro, chicos. Vamos a ir con esta Cuatro cuarta en ronda A. de juego. Hay decisión de Vitality. No está Van a viendo que hacer estén presión, abrir peleando la por puerta, romper el principal. alarmo y van a Así hacer que van split a B porque ellos tomar Scythe el tiene todo riesgo el a pelear control. esta zona. Ya verás. Hasta 3 jugadores internados. El kit de Killjoy, que es el encargado de negar por Abren completo la esta puerta. internada. Tiene la torre para spotear. Hoodie, que se queda precisamente aguantando a ver si alguien toca el orbe y puede acabar con Rompen, su vida. están haciendo fake split Pues B y veremos si lo acaban acaban en A. haciendo. Ahí Lo han hecho está al revés. Hoodie, que acabó con la vida del bueno de Se Kix. están Acabó complicando de boteando de más. todo, como tú me has dicho. Y se quedan en un 5 para 4. La spike que la va a recuperar, evidentemente, Scythe. Y poco a poco quiere Nah, seguir lo ha hecho mal insistiendo en Vitality, este va a sitio. perder Pero la es que ronda. tienes jugadores cerquita para poder estrangular la zona. Quiere entrar rápidamente el bono de Runner, pero le pilla Hoodie. Es un 1 por 1 finalmente donde Trek se encuentra a la baja sobre Fitiño. 3 para 3, utiliza la definitiva. Tiene la clave de la Ahora ronda se van aquí. a CP. Pulpo utiliza el Satchel para ganar un poquito de espacio. No va a spotear absolutamente Qué nadie. buena. Quedan 12 segundos, Vale, pero las la balas que ganaron llegan al para final. Vitality. Qué inteligente lo ha jugado. Cancelaron entrar en A y fueron Va hacia a B y ser el mataron a las próximo rotaciones. Lo marcador. han hecho bien, lo han Cuando hecho bien al sonamos el final. cierre telón. Se las acaban haciendo quizás contra una full buy, pero sí que es verdad Mira, que os voy a busca. explicar lo que ha hecho, ¿vale? Él se pilla un off angle para cubrir si hacen agresiva en B, pero no juega porque sus compañeros han pillado control de C free. ¿Eso qué quiere decir? Peligro en B. Es posible que estén haciendo algo en B. No voy a pushear B en ningún momento, holdeo hasta que abran la puerta y juego después de abrir la puerta, porque entonces se tienen que dar la vuelta. Si juego primero, la estoy cagando.
Porque no hay nadie en C agresivo. ¿Me entendéis? Eso es macro, ¿vale? Cuando tú juegas solo, tienes que ser muy inteligente y saber cuándo hacer las cosas. Tampoco es la gran cosa. Bueno, no es la gran cosa, pero en VCT muchas veces vemos errores así, ¿eh? Eso es una realidad. Aterrizado, consigue echarlos atrás, pero la paraña que tiene es una absoluta maravilla. Detecta a los tres jugadores, el primero que se lo lleva, la segunda que no puede escudir con el ratatata, quien acaba con él. Electrobot de contención, Judy perfecto para conseguir la baja. Apertura sobre Saif que firma uno. Y es Kicks al contacto, el que remata, Klose tiene que ir a guardar equipamiento. Va a ser la quinta ronda para Vitality que domina este mapa de Lotus. Efectivamente, lo acaban dominando de qué forma, con estas cinco victorias ya a favor del conjunto de las abejitas. Pero que muy bien al conjunto de Vitality. Llega también la definitiva aquí por parte de Redgar para ganar un poquito de información, pero tiene que acabar escapando. Están fuera, están fuera. Precisamente la doble por parte de Vitality. Y claro que acaba invirtiendo también el ocaso, pero... A no ser que Vitality cambie mucho la manera de jugar. Bueno, defiende, pero encuentra una a través. Es un 3 para 3, Ulises. Pues en el día de hoy me empiezo a replantear, ¿es Gref realmente de Heretics o es de Vitality? Porque hay Trex, está frogueando. El que consigue aquí la baja sobre Trex, crea la superioridad, pero Saif rápidamente resuelve acabando con Judy. En el 2 para 2 con este pozo la vibra es muy difícil, pero se ha quedado Saif a 20 puntos de vida, anclando con la short. En el ángulo corto, su torre ya ha quedado debilitada. Pero porque sale del ulti, ¿qué coño hacen? Al detectar doble jugador en C, saber que Killjoy podría estar en la zona de A, tienen la lectura clara. Rarity internado utiliza ese electrorebote, genera espacio para sus compañeros. B libre, como siempre. Torre, facilidades para un Vitality que ya efectuado. Y encima, fijaos, tiene todo el lurkeo aquí, ¿eh? Ay, lo está haciendo bien Judy, ¿eh? Muy listo Judy aquí. Le consigue spotear a tiempo, acaba consiguiendo la baja y va a poder recuperar ese arma tier 1 para sustituir su Bulldog. Llega también Purpo con la definitiva. Muy bien, Judy. No le acaba encontrando de milagro, pero Judy, que acaba sacando una triple espectacular. Son 2 para 4. Increíble, Judy. Ventaja numérica para Yatex y Cloud, de hecho, que la sigue aumentando, sigue acentuando esta ventaja. Trex contra la espada y la pared a 34 puntos de vida. No va a poder hacer nada, pero cuidado porque antes de caer acaba eliminando a Purpo. Llega también el Molly y le obligan a piquear. A ver, ¿dónde Judy? Que va a sacar un 4K por parte de Judy para taponar por completo esa zona de Afitiño, que consigue acabar con Runner ahora y se quedan sin duelista ahora por parte del conjunto de Vitality. Vamos a ir directamente con esta décima ronda, 5 para 4, ventaja numérica de nuevo. Giantex, que más vale tarde que nunca. Hostias. Parece haber encontrado la posibilidad. Esta frase parece a la que hice yo con Keyon Ascent, ¿eh? Qué locura. La puede recuperar sin ningún tipo de problema y plantearse ya la siguiente, porque la internada viaja hacia este side de B, viendo que atacar en A con ese pozo a la vibra y el control completo de árbol resultaría realmente difícil, ¿no? Pues sí que sería... A ver, tiene Thrash. Claro, a lo mejor esa es la estrategia. Hostia, Zender. Bueno, ya está, solucionado. Pues sí. Joder, pues Zender. Que encontraba esa vale, Fiti. Clave, Fitiño, que se está dos contra dos. También. Contrarresta con su propia triple. Es un 2 para 2 ahora. Igualdad numérica. Lo van a ir a buscar, Zender, que posee a Spike, va a acabar entrando poco a poco a este side day como entre al Shim. Fitiño, que podría uf, tener qué la clave, bueno. Consigue el 4K. Ay, buscar el lo ha hecho perfecto. Va a poder efectuar el plan de su mano a mano. Zender contra Redgar. Solo queda Zender y Redgar. Duelo de IGLs. A ver quién es el más listo. Hostias. Bien, mano, se torna y Redgar. Qué buena, La ganó Fiti esta, Sí. Classic de Giants Gambit. Tengo 9 años y mido 1,93. ¿Es normal? No es normal, es mentira. Yo creo que es o Mufa o que es la típica de tiro la Classic y, bueno, tiro en sí el Gambadi, ¿no? De Vitality al suelo o algo así. Pero es que también tira la de Ayans. Ya, es si lo pinchan, eso, fíjate. Mira. Ay, vaya ratoncito. El ratoncito también es Kix, que está escondido en esta zona para poder apoyar a Trex, que está busteado en este ángulo. A ver si lo acaban encontrando. De momento es Judy el que tiene que acabar al clasiquier con la vida de Kix, pero va a ser el que acabe cayendo en primera instancia. Judy. Hostia, despían por la espalda. Le acaba tumbando Saif y Trex también, que se hace muy fuerte. Cagadón de Saif. Qué buena Redgar. Siendo electrocutado. De pistola, son muy buenas noticias. Y Vitality desde la defensa viene con cuidado. Esta fuerza de 4 jugadores. Bueno, se los va a encontrar. En la zona de C que nos puede salir muy caro. Electrorebote TP, Trex que consigue la primera, acaba con Redgar. No pudo hostia escapar. Puta. El Mospit es una maravilla. Klaus se lo merienda. ¡Rico! El intercambio ha sido un 1 y la Spike, uno, hay Spike ahí, se van a ir. Es un 3 para 4. No podemos permitir que recuperen equipamiento. Hay que sacarlo de aquí a cualquier precio. No pasa nada porque Fitiño va a poder recuperar ese arma tier 1.
Pero las malas noticias es que... Están haciendo un predict de la rotación de Giants y están estaqueando A porque creen que van a pillar la Spike e irse. A ver si la aciertan o no. Se han dado la vuelta. Pero la lectura de Vitality vuelve a ser acertada. Dos jugadores en la zona de A se vuelven dos extra para C, que es lo único que se les ha perdido. Purpo resuelve la primera baja. Zender se va a esconder aquí. Suena la puerta, corta distancias. Activa la pantalla, ve pasar el Molly. Da la vuelta por completo. Se va a ver encerrado. La limpieza en la distancia, corta. Pero es Fitiño quien acaba con él. Tiempo, ¿eh? Tiempo, ¿eh? La Spike ha caído, faltan 10 segundos. Está a la derecha, 2 contra 1. Le holdean, no somes. Ya está, han ganado. Se tiene que jugar el plante porque no le queda tiempo. Y Kix le va a collejear en estos comienzos de ronda. Pero hay tres jugadores que quieren pelear la zona de A. Le recibe Hulk. ¡Qué mierda, Fitiño! Para limpiar por completo la agresiva. El tío se abre la izquierda solo. El otro se pasa al muro solo, sin trade. Y el Gecko no está listo para flashear. No, no, no lo va a hacer Vitality, ¿no? No será safe tan cruel, ¿no? No se encargará de sacar aquí una doble. El muro va a detener el movimiento de Saif. Ha sido Zender quien le ponía la correa. Le tiraba un corretazo ahí. Activando el muro, decía, déjate ya de tonterías. Es un 3-5, hay que jugar agresivo, sí. Pero tampoco te inmoles, que ya te han espoteado. Es Zender el que se la quiere jugar ahora. Dice, yo no tengo correa. Y como no tiene correa, mordió. Mordió las balas. Es un 5-2. Las paró con la mandíbula, efectivamente. 2-5 debería de ser imposible. A no ser que haga un auténtico milagro. El bueno de Saif desde este off angle consigue la primera, también la segunda. Os digo una cosa. Saif se merece más. Lo que no sé es por qué nunca está en uno de los mejores equipos. Será que el tío no es precisamente el mejor compañero de la historia, ¿no? Pero se merece más, dentro del juego. ¿Quién acaba? La rondita, así que poco a poco la ventaja de recursos que va a acabar favoreciendo a Vitality. Purpo que quiere tomar de manera agresiva esta zona de A. Acaba abriendo también la puerta. Pero cuidado porque le esperan al otro lado. Quieren cazar a Fitiño en la zona central, pero se acaba. Qué grande la torretita, ¿eh? Saca la primera kill acabando con Drex, pero Runner que refragueó. Y la historia que prosigue en el 6 de A. El 4-4 lo puede tratar de sacar adelante Giantex en esta ronda. El plante efectuado, están esperando a Zender. Ya vemos ya cómo se prepara. Va a tirar ulti Hoodie, ¿no? Desde el árbol. Ese pozo de la vibra de Hoodie al frente lo va a tener realmente difícil. Ahí lo despliega. Ha plantado un buen pozo. Cuando Saif consigue la baja sobre Porpo. 4-3 han detenido. Se llevan por delante a Cloud. Come desperiado. Zender acaba con su homónimo al frente y se cierra la ronda. Pendientes, ¿qué vamos a estar entonces? Porque ha tirado todo al mismo tiempo. Pero da igual, funciona igualmente. Que quiere cerrar aquí y ahora el partido. Si lo tiras al mismo tiempo, tiene que romper una de las dos cosas. Va a funcionar igual. Lo podría haber hecho todavía mejor, sí, pero eso funciona también. Una baja estratosférica. Redgar se ha colado. Está aguantando la altura y junto con Cloud consiguen despejar el site. El plante es completamente gratuito. Y te digo una cosa. Dices que los pros no piensan tanto. Pero te digo yo que un pro que gana torneos sí que piensa tanto. Te lo aseguro. Aunque tú no te lo creas. Llega también Kix desde el otro extremo. Va a utilizar la flash espoteado, que quedan dos jugadores del conjunto de Giantex. Y cuidado porque la apertura Kix que consigue la primera. Fitiño que castiga rápidamente. Y Runner que va a correr para guardar la operator de cara a la siguiente rondita. Así que Giantex decidido a acabar en el site de C. Muy buena execute. Parece que van a conquistar el site a placer. Pues así que Retake sin nada, ¿eh? No tiene ningún ulti. Tienen que hacer combo de flash con stun, con granada. Si muere aquí Zender, se lía. Igualdad numérica para poder afrontar esta situación de Retake, pero no los quieren dejar plantar. Respondía todo el conjunto, es un 3-3 que no han plantado todavía. Cloud y Hoodie contra Runner y Trex. Cuidado en este 2-2 que quedan dos absolutas bestias. El plante todavía no ha sido efectuado. Trex que va a tener que desafiar aquí el duelo. Va a ser Hoodie. Ha perdido la ronda. Prevalece. Saca adelante la ronda. Solo Runner. El macedonio a 56 de vida. En el momento en el que presione Hoodie puede acabar. Se está convirtiendo en el MVP del deber del partido. Efectivamente, pero cuidado porque con esta guardia madre estaba que claro, una con una guardia ante la juegas ahí. Hay que tener un ego de locos. El bueno de Purpo entrando dentro del site va a acabar utilizando la definitiva. Kicks, cuidadito. Acaba siendo completamente denegado. Redgar Cloud también está. Bueno, Purpo, perdón. Afectado por ese thrash, pero finalmente ojo, se va a acabar salvando su llega el bicho por la espalda. Prende desde la espalda. Está llegando desde la espalda para tratar de evitar el plante. Loca, el primer oficinero deja habilitado Zender, que acaba a través de la pared matando a Jode. Se quedan en el 3-3. Todavía la puede sacar. Uy, uy. Pero se le está complicando cuando Zender a través de la pared está
haciendo muchísimo daño. Por poco la baja sobre ese F clave. Pueden escapar hacia la espalda. La flash que no alcanza. Avanza a Cender junto con Kicks. Recupera el smoke y aguantar el ángulo corto. Overtime. Purpo ya se ha llevado a Kicks. Solo queda Cender con vida en un 1-3. Clutch or die. Aguanta Fitiño. Que ¡vamos! 5-5. ¿Por qué no? Parece pues porque va 0-3 y no tiene los mapas suficientes como para quedar entre los tres primeros matemáticamente. O sea que matemáticamente están eliminados. Hostia, de película, ¿eh? Le ha faltado gritar. Es que nadie les ha dicho nada. Parece que la 13ª ronda podría ser para Vitality, salvo un milagro. Escucha, Saif, la rotación. Hostia, se la jugó. Ponía una bala en la oreja, perfecta para que no escuchase nada. Y en este 3-3, a ver quién es capaz de resolverlo. Podría haberla jugado mucho mejor, yo creo. Pero confía mucho en sí mismo. Tampoco me parece mal, cuando eres tan bueno. Pero parece ser que quieren tratar de conseguir la de Kicks. Pero de momento van a acabar juntándose de la manita tanto Fitiño como Redgar. Eso sí, el tótem que les están haciendo en esta zona superior puede acabar siendo la clave. Tanto Runner como el bueno de Kicks, que van a acabar haciendo la qué apertura. Bueno. No se lo espera. 4K para Runner. Qué barrabasada, no. Todavía preparada la definitiva, pero es un 3-1. Sí, la tiene y de hecho la ha acabado utilizando. 3-1. Cloud, que tiene que acabar salvando esta ronda, sea como vaya sea, rondón. Pero Trex, pues efectivamente quiere acabar en esta zona. Va a llegar el execute, la paranoia que llega y impacta sobre Saif. Va a tener que recular, pero aún así se come las patatitas los nanohammers. El bueno de Redgar dejándose en inferior numérico. Otro más para Rane, lo quiere acabar peleando con el DC Cloud. Que ¿qué acaba hace? ¿Cender? Doble aquí por parte de Cloud, que está siendo clave en este overtime y les dejan un 3-3. Ranangan. Hemos visto a Cloud correr y disparar. Si me sirve para que gane la ronda, no me voy a quejar, porque Cypher sigue presionándoles. Quieren permitir el plante. Quedan 15 segundos en el crono. Todavía tienen que plantar. La, la va a utilizar para ganar un poco de espacio mientras el plante se está efectuando. El retake que lo va a tratar de efectuar ahora. Un conjunto de Vitality sin utilidades. Avanza rápido. Aparece un tenebroso desde el ángulo corto. Lo tienen despejado. Entiende que juegan desde fuera. Creo que firma la 3K. Qué buena, tío. Muy rápido. Aguantan el ángulo corto y los puso 4K. Qué buena. Vaya rondón. Y se calma la ronda. Buen molly, pero Cender firma la primera. Cloud responde, consigue una baja, electro rebote, lo deja mermado. Y Skixin castiga y acaba con Hoody. Está despejado hacia A, pero queda todavía la resistencia, que es Fitiño. Parece que Vitality quiere acabar en este side. Efectivamente, quiere acabar en este side. Llegan por la zona de la puerta giratoria. Entran en árbol. Fiti, que se da la vuelta porque sabe que le pueden acabar entrando desde esta zona. Aquí llega el combo del electro rebote y también ese Mosfit para poder entrar. Tiene que acabar reculando Fitiño, que se reposiciona. El humo que llega a los buena, Fiti. Consigue acabar con la vida de Rana a través, pero Cender, que también le acaba encontrando tres. Ojo, ese es el kill. Cloud tiene que ser el héroe. Ha localizado. Si mata uno más, tiene ulti. Va a abrir la puerta. Ahora el ruso, el que llega desde la espalda, se prepara la dupla rusa. Tanto Redgar como Cloud. Tormento en el ángulo corto. Sabe dónde tiene un jugador. Apertura perfecta para el Tulia. ¡Cae la noche! Y salen ahora los rusos a perrear. Es Cloud quien se lleva la baja. Es, perdón, Cender quien se lleva a bajar sobre el lituano. Va a ser Redgar. Vaya puta. Es la 15ª. Lo van a acabar retomando ahora. Parece que van a acabar en B por donde está el Omen. Prácticamente al instante. Por parte del mono de Tres, es split B, pero no se la han, no se han comido el fake, ¿eh? Cuidado. En este site B, pero cuidado porque ya están los cuatro jugadores de Vitality preparados para poder estrangular esta zona. Nada, van a entrar en A al final. No, les han parado todo. Ahora mismo entren en A. Conjunto de los gigantes que quiere dar un paso. Buena pausa por parte de Giants. Buena pausa. Buen tiro de Purpo. La misma y la buena. Ahora lo han jugado muy bien. En la última resistencia en este side A, el plante va a ser efectuado. Se prepara Kicks. Tiene y dispone de Wigman. También tiene CTC, que podría ser la clave para que sus compañeros puedan. Hostia, pues que le fuerce a bajar hace que la flash sea peor, ¿eh? No pueden limpiar cerca. La granada la ha obligado a bajar. Sí. Pequeño detalle que gana la ronda, GG. Andalucía, Flawless y Olé. GG, victoria. Si Vitality pierde aquí 2-0, es muy probable. Es muy probable, teniendo en cuenta que Carmin Corp son favoritos ante Koi, que quedasen eliminados. Así que vamos a ver qué representa esto. Porque estamos pendientes todavía en este arranque de ronda 6, que golpea la primera. Fitiño llegaba perfecto para efectuar una baja ante su igual. Estaba rápido Saif, consigue el refrag, más vale tarde que nunca. Cloud preparado para la defensa junto con sus compañeros. Se ha incorporado Purpo con él. Vemos ya rápidamente cómo consigue ese shock dar, impactar ligeramente. Poco a poco conquistando zona y desde la espalda
que va a llegar el bueno de Judy, que tiene la clave. Efectivamente, tiene toda la clave en esta zona. Acaba disparando a modo de advertencia. Es la triple ahora por parte del bueno de Seba, acabando con la vida de Pulpo. 4-2, ventaja numérica para el conjunto de Vitality, que puede acabar llevándose la ronda de pipas. Se queda tocado. Cloud tiene que seguir respirando. 4K a manos de Saif, que quiere buscar el ace y va a ser Drex. Este mapa lo ha piqueado Vitality. Llega a asomar a Purpo, que lleva Operator y se muere. Que ha sido impecable acercándose, ha dicho Saif. Pues ya como se estaba preparando Vitality para asumir la ronda, han rotado por completo. Parece que se van a elegir a B, un site de completo retake de Giantex, que tiene ahora mismo inferioridad numérica. Who's next? Preguntaba Runner mientras corre con esta máscara en un viaje interdimensional en búsqueda de información para entran sus compañeros. Free. Es que el kill que ha hecho es durísimo. Cabrón, ha matado a Fiti y ha jodido la ronda por completo. A no ser que Purpo consiga una baja aquí con... Porque llega la furia del cazador. No va a sacar más con la Operator. El plante no golpea. Mirad dónde está la Astra, chicos. Pues efectivamente no va a acabar impactando la baliza que llega también para poder facilitar este retake, pero la destruye a Runner sin ningún tipo de problema. La flash que llega por qué su bueno. Parte se abre rápidamente, consigue la baja, la acompaña Saif. Es un 5-2 ahora, lo tiene complicadísimo Giantex, que quiere seguir peleando, la acaba explotando Runner, que se vuelve a abrir, firma la doble y la triple que llega por parte de... Esencia que todavía se opone en este site, a ver si son capaces Judy y Fitiño de ser protagonistas. Judy, Operator en mano, tiene que retroceder, pierde el ángulo por completo y ahora con Operator para retake se puede complicar. Fitiño quiere ser... Ojo, está colado. No lo saben. Voy a defender el molino en el ángulo. Han despejado el site por completo. Ha llegado el hurto neuronal, además, que localiza el posicionamiento de ambos conjuntos. Intercambian informaciones Redgar y Saif. Pero va a ser guardar equipamiento para Giantex, que tienen que pensar en las futuras rondas. La tercera atacante ya es de Vitality. Efectivamente, se la va a acabar llevando el conjunto de Vitality desde el ataque. Y lo que ha definido esta ronda ha sido, pues a mí creo que no ha salido bien por parte de Purpo y Fitiño. Necesitamos que Gentlemates pierda el siguiente partido contra Team Liquid, ¿cierto? Evidentemente, pues si no te da la flash. A ver, os explico la situación de Heretics. Si nosotros ganamos a Karmin Corp, estamos dentro. Nos da igual todo. ¿Vale? Si Gentlemates pierde, estamos dentro también. Tenemos dos posibilidades. Una que depende de nosotros y otra que no. Estas armas, pero las mantiene peleando con uñas siguientes el conjunto de Giantex. Saif, que va a tratar de hacerlo ahora. Llega la apertura, saca la triple. Y accionarse. Efectivamente, va a ser la utilidad clave en esta ronda. Zender, de momento, holdeando esta zona de dobles puertas. Y ahora que se quiere colar hasta la cocina en esta zona central. Y de hecho no hay nadie holdando precisamente la zona de nido desde la cual se podría acabar colando. Evidentemente Cloud sí que está chequeando que no se cuelen hasta el spawn, pero cuidado porque puede acabar aprovechando eso, pero de momento se va a acabar tepeando hacia atrás y quieren fakear era. Aterrizan las utilidades, regateaba Purpo, sobrevive, se perfilan y dejan el site de B completamente vendido. Donde ahora sí puede llegar esta internada. Separación cósmica que utiliza las mil maravillas Trex. Habilitando así la internada de sus compañeros. El plante va a ser efectuado. Pixel perfect por parte de Saif, sabiendo que sus jugadores están preparados con sus referencias para impedir que puedan defusar el retake. Lo quiere protagonizar aquí Giantex. Vemos ya cómo unen fuerzas. Va a llegar el viaje interdimensional. El primero a avanzar es Fitiño. Le dice que el muro está despejado a corta distancia. Se prepara. Está buscando. Todavía no ha visto a Runner. Sale con la frase. Se va con el último otro. Sus compañeros. Sale. Parece una película esto, ¿eh? La primera acaba con la vida de Samu arriba. Come Runner ahora en el viaje interdimensional. Está viendo absolutamente todo. Sabe por dónde llegan los jugadores. La flash es una maravilla. Detiene el movimiento por completo. Escapacito en el muro, pero Saif y Zender ya han conseguido la limpieza. Doble baja para ellos. Creo que responde, pero Zender rápido. Junto con King. Las mejores duplas de casteo en español son Ulises con cualquiera. Ulises con cualquiera. O sea, da igual. No sé por qué, pero Ulises lo hace bien con cualquiera. Ulises con Uri. Bebecaster ha mejorado una barbaridad. O sea, Bebecaster ayer me pareció espectacular. Mitsu con Kevo. Nosfe también me gusta, pero hace tiempo que no le vemos por temas personales. Esos son mis favoritos. Ulises y Ferra, ya, pero Ferra es content creator, chicos. Yo creo que depende del ángulo. Es que para escuchar a Ferra castear te tienes que ver la Kings League, ¿no? Y la, bueno, no sé si está, están a Kings League todavía, sí, ¿no? Y la Liga de Fútbol.
Pues ahí se le ha complicado un poquito. Llega la furia del cazador, Redgar que se abre, pero... Ah, ya no está en la Kings League. Hostia, no me he enterado. Acaba con la vida de su homónimo al frente, 4 para 3. Le quieren tratar de cazar, pero Saif que quiere seguir peleando esta zona. El plante que ya llegó y además tener que invirtir su definitiva. Una para Fiti, mientras 3 ya acababa con la vida de Purpo. Es un 2 para 3 que no parece que vayan a tratar de resolver. Quizá guardar economía es lo único que les queda ya en esta ronda. ¿Qué micrófono es este? Este es el micrófono de Logitech. ¿Cómo se llamaba? ¿Bluson? Séptima ronda para Vitality, que se asegura de ganar el bando atacante. Pues efectivamente cuenta con esa superioridad. La séptima que va a llegar aquí. No, este no es un Shure, no es un Shure. Armas tiene un oficina de momento que se defiende, acabando aquí con la vida de Kicks. También están un pasito por detrás. Bulldog para Redgar, Guardian para Hubby, y vemos ya directamente cómo despliegan su juego. Cruza flash en mano, Fitiño quedó cegado, al menos Purpo consigue el refrag. Más vale tarde que nunca, valice reconocimiento. Purpo está completamente anclado, conocen su posicionamiento, no tiene vendaval para salir escapando con la altura, sino que tiene que hacerlo a puro pecho. Difícil para él, tiene que revisar el ángulo posterior, estar aguantando perfecto, firma la segunda, pero hacen de refrag. Ojo, la Spike. 3 para 3. Va a contestar ahí a Redgar, vuelve la superioridad numérica, pero no ¿dónde por estás mucho mirando, tiempo. Bro. Resuelven solo Cloud Comida. Se escucha la trampilla y mira arriba. Uno para dos. Acaba siendo spoteado, pero él también que va a acabar recabando un poquito de información. Veremos si se espera tres en la zona superior. No se lo espera. Acaba haciendo el flick, pero tres. Tío, Saif me da... O sea, no lo malinterpretéis, ¿vale? Me da asco, Saif. ¿Por qué? Porque nos ganó nosotros, pero tiene un equipo de mierda. Si no vas a hacer nada, déjanos ganar. Doble desde el túnel, el protagonista puede ser Hudi. Viene junto con Purpo, dos jugadores que no están teniendo la mayor de las fortunas en este enfrentamiento en el mapa de Breeze. Desde la espalda que van a llegar, les está esperando Zender. Ha intercambiado ángulo, es Kicks el que se encargue, lo van a pillar drone en mano. Apertura rápida perfecta de Hudi para firmar la baja. Se tiene que tornar rápidamente, el plante ya va a ser efectuado y en este 5 para 4 tratará de hacer el retake Giantex. Ventaja numérica para GX, llega la flash aquí por parte de Runner para ganar un poquito de tiempo. Zender que escapa, Zender que le sigue. La frase era muy buena, pero consigue finalmente Purpo refraguear. Acaba cargando el dash y pone modo Super Saiyan. La doble que llega por parte de Purpo. Quiere buscar la triple, acaba consiguiendo. Es un 1 para 2 ahora porque Drex saca la kill clave, pero Fitiño. Ese túnel, pero fíjate que son hasta dos jugadores aquí aguantando. Va a tener que tener un timing superlativo. Es Kicks ahora el que está aguantando en el site en el duelo ganante por otra parte. Se viene tercer mapa, Esa distracción de Redgar que no llega a tiempo. Así sitúa la baja ante Zender. No me había dado cuenta que Hudi va 2-12. Parece que la décima va a llegar al marcador de Vitality. Tiene toda la pinta porque Redgar está a 25 puntos de vida. Recoge la cámara, pero tiene que recoger también esa Spike que está en la zona de Double Doors. Y va a tratar de darle la vuelta al mundo, por lo que parece. Para tratar de sorprender desde otro ángulo, no sé si quiere guardar, pero está gastando muchísimo tiempo y dudo que quiera guardar una Ghost, así que... Hola, estaba viendo al Embo y Bit... Y Vitality ha hecho un buen retake, lo he expresado en el chat y me han baneado 3 días. ¿Qué opinas sobre esto? Queda Redgar con vida, no va a pelear por la ronda, sino por el daño económico. Si no consigue encontrar mucho éxito jugando de manera agresiva, puede tener esa definitiva de cara a la siguiente. Pero por suerte, Cloud, bueno, que Cloud acaba asomando y le mete una bala entre ceja y ceja. Se la quiere jugar Kicks también, pero se queda a 87 puntos de vida. Veremos si pueden acabar castigándole a tiempo. De momento, el conjunto de GX que valoriza el 5 para 4. 5 para 4, ventaja para Giantex. A ver si pueden firmar aquí la primera y salvar un punto de mapa. El plante ya ha sido efectuado. Redgar trata de escapar y Kicks cierra el camino de salida. Yo no quiero ser malo, pero lo de mandar al Cypher para plantar, tío. Tienen a Redgar como un trapo, 4, se aventura rápido Vitality. La clave pasa por Clau, que desde la compuerta da la primera sorpresa. Fitiño ya se ha posicionado, pero esto lo han jugado tantas veces que ya resulta hasta un tanto obvio. Molly a Molly, baliza de reconocimiento, obligados a comer Vitality. Sanela la limpieza por pasos que los crió. Va a limpiar así Giantex. Otras 8 ronditas, Ulises, y la acción que sigue en esa idea.
Difícil, pero no imposible. Vale, hizo reconocimiento el shock de arena. Ángulo corto, cuidado con kicks. Lo va a dejar muy debilitado. Apertura rápida. René firma la primera, pero Purbo consigue el fraco. Diciendo que matan a Redgar, ¿eh? Es que el pobre, tío. Rápidos y hábiles. Ha cruzado el clon de Fitimio. Redgar está teniendo el arco malo de típico de anime para acabar ganando el mundial, chicos. Hacedme caso. Busca el plante. Un plante muy abierto. Fitimio ya preparado. Vimos cómo va a viajar a la zona central. Deja el TP en rotación para regresar con sus compañeros. Van a jugar desde fuera. Purbo la primera acaba con kicks y sirve este 4 para 3. 4 para 3. Fitiño desde la zona central, una vez más a modo de lurker, a ver si puede acabar teniendo el impacto que necesita su equipo. 4 para 3, se quiere mandar hacia adelante el conjunto de Vitality, pero está muy atento Trex a esta zona de Dumbledore. Se quiere batir el duelo Trex, el que acaba eliminando a Fitiño finalmente. Cudi que también saca otra baja clave, les están empezando a defulsar en la cara. Es un le ha dado una mocha de one tap a través del humo. Poco a poco se va abriendo 6 balitas en la recámara y no son suficientes. Pero de momento va a llegar ese orbe a manos de Fitiño y con ello le executa el CTA. Ha detectado a Fitiño que está arrinconado. Vemos ya directamente cómo avanzan. Le cancelan la copia. Utiliza el viaje intervencional rápidamente como vía de salida y espoteando así a sus compañeros. Furia del cazador. Aquí, 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 aquí. Que corre, que corre, que corre, que corre. La flash lo prepara, lo deja tocado. Ahí el espacio ya lo ha conquistado. Regar ha acabado con la vida de Trex. Efectivamente, pero Kixi está preparado también para no saben que está ahí. Acaba ¡no! Es su compañero. No me lo estoy creyendo, por favor. Es un 3 para 3, igualdad numérica. Kix que está recorriéndose toda esta zona. Zona de A, da la vuelta entera. Cloud que había sido ya espoteado, se cuela Redgar y acaba tumbando a Zender. Ventaja numérica que Kicks acaba poniendo. Qué buena Redgar. Esa triple por parte de Redgar. Se queda Siphon en un 1 para 2 situación de clase. Vaya ronda de Redgar, va. Y para forzar el overtime. 5 más. 5 rondas más. Es broma, es broma. Enhorabuena, crack. Me encanta poner cara de serio después de que diga cosas así, tío. Porque hay gente que dice, este tío es gilipollas. Y Redgar que se ha colado un poquito. Veremos si se lo espera aquí. Saif desde este ángulo que puede acabar teniendo la clave. Acaba abriéndose, pero Saif que le gana con una Garden. Y además va a conseguir toda la información con el hurto neuronal. Ese hurto que da mucha información. Rane además goza también de este viaje interdimensional. Podría utilizarlo a combinación con Kicks, que goza de esa furia del cazador. Llega el primer amago. Furia del cazador y Saif ya ha acabado con la vida. Hoy, de Saif. Saif con un 3K. Saif que sigue mordiendo. Mi Saif madre. Míralo. No pudieron hacer la épica tras el time on this. What the fuck? Pero sí que es verdad que como caiga, pues oye, se van a quedar esta Garden de cara a la siguiente cuando han forzado estas 3 armas, bueno, 4 armas en total. Tiro 2, tiro 3. Va a llegar el plante por parte de Kicks para sacar otro orbecito más, pero va a llegar rápido también el conjunto de GX Purbo, que está muy tocado. Va a llegar también la cometida del conjunto de Giants. Sigue la 4 escala de pintura que por suerte acaba con la vida de Kicks, pero está rápidamente Kicks en busca de información, lo deja en una altura en la que poder tratar de recuperarlo. La internada va a llegar este spray. Vemos ya como Judy presiona el DC como respuesta. Le escupe un ojo al macedonio, pero esta apertura para puto Ulises, este. Las balas de pintura para contener y vemos como el plante no ha sido ofrecido. Fragmento que acaba con el de Judy, pero Fitiño, el refrag fue instantáneo en el medio. Redgar corta el avance de Saif que no le permite el lurkeo. Kicks y Runner se vuelven en el side. Sigue siendo en 2 para 2 con Purpo a 5 de vida. Aguantan el velo, se abre. Deja debilitada a su rival, pero no suficiente. Y es Redgar en 1 para 2 quien tiene la épica. Firma la primera. ¡Ay! ¡Ay! Desde Market. Pues efectivamente, este Ofangel que es una auténtica barbaridad por parte de Judy, pero Runner que se abre perfecto para acabar tumbando al centinela del conjunto rival. Llega la definitiva por parte de Runner, pero Fitiño que le estunea para que no pueda seguir avanzando. 5 para 4, puede acabar valorizando esta ventaja numérica el conjunto de Vitality para poder plantar y jugar desde la zona de main. Vemos ya cómo se está preparando Trex para este duelo. A su contacto puede jugar su compañero. Madre mía, madre mía. Efectúan así la limpieza. Perfecto. Están entrando free, ¿eh? Parejas, pero ha sido detenido. Como mate a Redgar. Ay, bien Redgar ahí. Cazado por Redgar, cuchillo en mano. Rápidamente que llegan a la conquista. Quieren sacar aquí el retake, pero ese Mashbit no se lo permite. Efectivamente, no se lo permite. Ventaja numérica para Giantex, que todavía cuenta con 2 definitivas. Si consigue, no trabaja más Judy, que puede acabar utilizándola para ganar toda la información. Todavía, de todas formas, puede ser posible para el conjunto de Vitality. A ver cómo lo juegan. De momento, todos flasheados. Tienen que acabar escapando. Bien Redgar otra vez, de ¿eh? De Fiti, que era muy bueno. Pero hostia, sé que saca doble, consigue la triple, otra más para hostia, él, 4K para Sai. No, y más teniendo en cuenta lo bien que lo jugaron en la vez pasada.
precisamente desde la defensa. Vamos a ver esta falla por parte de Fidio, que es muy buena, pero finalmente acaba ganando en el duelo runner. Estado completamente estuneado. Esto es una locura. 5-4. Ventaja todavía para el conjunto de Vitality, pero Renner que lo acaba estaba full flash. También puede acabar llegando para pelear dentro del propio site. Se acaba internando dentro del humo. Cloud Casoma acabando con el video de Cender ahora. El DC que llega también. No plantan, ese pozo de la vírula, por lo tanto puede ser muy complicado sacar adelante la ronda side. Que asoma y acaba con Redgar. Se vuelve a abrir. Es la doble por parte de Sepera Pulpo, que finaliza con su vida. Es una locura. En cualquier momento dar una sensación de que se va a hacer a 4. Simplemente se lo lleve. Así que un poquito raro. Sí que es verdad que también tiene una cobertura de Redgar para traquear esas balas. Pero bueno. Y venía con un stun previo de Fitiño. Sí. No podían comerle rápidamente. Pues Fitiño que se va a encontrar al bueno de Trek. Saca la primera de las bajas. Otra más para Fiti. Doble. Qué buena, para Fiti. El bueno del español. Cayendo que boquitas. Consigue un 2-5 favorable al conjunto de Jex. Vamos a ver por qué quieren finalizar en este 6 de A donde todavía hay una resistencia. Redgar aguanta en default, tiene la cobertura. El ángulo que le está ganando Fitiño es clave. Redgar que sea por delante a su homónimo. El plante lo quiere efectuar el Winman, no se lo permite. Kix calentada mesopotámica. Saca el thrash a pasear. Firma una en el smoke. Alguien le mira el PC a este niño. Va a firmar Raquel, obviamente es una broma. La segunda no llega. Es Cloud quien acaba con él. Se lleva a su especie. Que va a llegar de un momento a otro y solo hay dos jugadores para recibirles. Vemos ya cómo llega la apertura rápida. Cloud que va a efectuar el plante con el Wegman. El Pikachu que lo deja ya servido. Y vemos cómo se prepara para el retake. Un Vitality que se va a encontrar con una defensa al postplan. Con 5 usuarios ya preparados desde fuera, desde main DB. Redgar tiene la paranoia al contacto del primer tick de esa Spike. Va a llegar el punto cero. Ya ni paranoia ni paranoio. Paranoia que consigue utilizar en el último instante. Parece que sí que le ha dado tiempo para lanzarla. La reacción ha sido inmediata. Preparan el DC para denegarlo. El Cosmo que han colocado es muy bueno. 3 con la primera. Judy que responde. Smoke como respuesta rápida por parte de Regal, habitando sus camiones. Judy que firma que sí, una doble. Rápidamente el Diffuse que va a intentar sacarlo adelante. Que es qué que vergüenza de plante, tío. Que lo consigue limpiar. Solo Zender con vida. No puede. En un 1-3 y sin tiempo. Es nada. De pistolas para Giantex. La espalda. De momento que no han observado absolutamente nada. Llega el satchel de Pulpo para dar un poquito de espacio. Tienen que limpiar sea como sea. Kix en esta zona. Que se ha quedado a 20 puntitos de vida. Y la acaba recibiendo Kix que consigue la primera acabando con vida. Pulpo ahora. El Easy gana mucho espacio, mucho tiempo. También para su equipo. Ha conseguido un arma, tiene uno del suelo Zender, que acaba encontrando a Redgar rápidamente. Cloud que consigue también aprovechar todo este caos para sacar una doble. Le quieren acabar disparando a modo de clasiqueo. Le ojo. Mueven con el satchel ahora sí. No. Va a acabar sacando la triple. Se queda en un mano a mano. Cloud contra Kix. Y va a ser Kix el que con la Guardian que ha cogido del suelo. Consiguen alcanzar ese último orbe. Y nos vamos a ir a una 16ª ronda. Fullby contra Fullby. Y vaya bienvenida, le ha caído a Fitiño, ¿no? Vaya ráfaga como Cloud y Purpo. Resuelve mientras Saif. Él se lo guisa, él se escúchame, lo come. Black ha intentado banearte y pone que la recompensa no está disponible. Te libraste. 60, 45 y 63 de vida. Sí. Aún así, 3-3. El mapa es pequeñito, ¿eh? Pero el atacante puede tener ventajas. Se acabó. Pues cuidado porque Kix utiliza la definitiva. Es la triple por parte de Saif, que está intratable. Aquí está. El conjunto de Giantex, que quiere sacarlo adelante, dispone este thrash junto con el comando anular para conquistar de forma efectiva el 6 de A. Moshpit detienen su movimiento, han quedado silenciados, les han cortado el avance. Fitiño no tiene el orbe que necesitaba, ahora sí que goza del Rolling Thunder, lo puede utilizar perfectamente. Y tiene ulti. Con ese Rolling Thunder dejaría a los 3 jugadores fuera de juego. Pues si tanto que les dejaría fuera de juego, pero de un momento van a poder seguir entrando poco a poco en este 6 de A. Y Fiti que tiene las manitas preparadas, para poder utilizar ese Rolling Thunder. ¡Let's go! Que acaba gritando para poder entrar, pero cuidado porque se saltan en humo dos jugadores del conjunto de Vitality Trex. Acabando con la vida de Pulpo ahora, tiene que saltarse el siguiente humo, esta vez el de Viper. Y ese pica un poquito más, no lo acaban haciendo. Spamea a través el bono de Cloud, pero no encuentra finalmente absolutamente nadie. Se quedan en un 4-4 con dos ultis invertidas y sin poder entrar al site. El Rolling Thunder se ha utilizado desde un ángulo un tanto extraño, que limpiaba el site por completo, pero no alcanzaba de forma real a los jugadores que estaban jugando sobre plataforma. Han podido abrirse con facilidad tras el smoke y con ventaja porque no estaban estuneados. Sí, doble sí. Para Runner, mata Citrex y remata Kick. Se acabó. GG. Victoria para Vitality que sigue en la pugna, en la lucha, en ese grupo alfa por entrar en los playoffs.